Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Tila Total War. Hicimos aquí la campaña con el Imperio Sasánida, una campaña que daba por perdida. Y pensaréis, Holdes, ¿por qué dabas una campaña por perdida? Pues de hecho, daba por perdida incluso el Imperio Romano de Occidente, porque Atila no me arrancaba. No tenía manera de hacerlo funcionar. Y la verdad es que he estado 3 días intentando, bueno, intentando no, buscando soluciones sin encontrarla. De verdad que lo he pasado bastante mal. Además pensaba, ostras, que no me va a dar tiempo a grabar vídeos, que ya no me quedan, que esto y que lo otro. De verdad, he estado así, a ver, no está histérico, porque tampoco os ponéis histérico, pero sí que he estado algo, no sé cómo describirlo, ¿vale? Pero he estado muy preocupado porque no había manera humana de hacer que Atila arrancase. Incluso Gorbendo me echó una mano, intentamos arreglarlo, fue imposible, me dijo que mirase un vídeo de Hugo Dester. La solución de Hugo Dester tampoco me sirvió, así que tuve que estar investigando por la web. Y bueno, finalmente he conseguido que funcionase. Gracias, señor. Entonces os diría que si vosotros veis algo así, Oldest, los gráficos, Oldest, no sé qué, Oldest, no sé cuánto, decídmelo, ¿vale? Decídmelo porque, bueno, son cosas que intentaré solventar, ya que he desinstalado el juego, lo he vuelto a instalar, no ha funcionado. He tenido que borrar otros ficheros que están en una carpeta app data. Y bueno, otros rollos que ya no os quiero explicar, que ya hemos perdido 1 minuto y medio. Déjame ver un poquito. Y ahora me tengo que poner a grabar, pues madre mía, como no he grabado en mi vida. Mentira, casi sí, alguna vez siempre me pasa esto. De tener que grabar mucho, pero bueno. Venga, vamos allá. Muertos por causas naturales. Se me ha muerto alguien. ¿Quién se ha muerto? ¿Por qué te mueres ahora? Con lo bien que me ibas a venir. Bueno, a ver, ya tenemos esto investigado de 25.000. Así que, bueno, ¿por qué no? Vamos a investigar esto, ¿no? Así mejoremos los caballos, luego investigaremos esto, tendremos más una capacidad de reclutamiento y luego ya vamos a investigar esto que 10 turnos, 9 turnos, pues mira, fijaos, 9 turnos y vale, estos son 12, estos son 10, estos son 9. Para que os veáis, estos son 12, estos son 10. Para que veáis que la cosa ir va, pero no va como me gustaría. Aquí tenemos un más 12 ya, bien, 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 este más 12 es muy bien. Y de hecho vamos a construir algo de comida. No, tenemos 142, bueno, da igual, vamos a construir comida. A ver, estos son 92 de comida. Madre mía. 50. 30. El criador de caballos, nada. Los campos de trigo, muchísimo. Ah, vale, ya tengo la granja de camellos. Pues, chicos, tenía que haber construido el campo de trigo. Las regiones No, mejor el abandonadas aparecen campamento maderero. representadas en el mapa de la campaña como Ah, zonas vale. De edificios momento en lo vamos a dejar ruinas y así. contienen las ¿Veis? ruinas Como de los ahora asentos. estos me van a estar saliendo todo el rato. Madre mía, no recuerdo ni cómo los deshabilité. Pero bueno, ya me acordaré, ya me acordaré. Todo el mundo tranquilo. Vale, lo del armero ya dijimos que estaba claro. Esto también hay que construirlo. Ah, estos son 100 de alimento. Pues es que estos son muchos más, claro. La riqueza que me da. Si destruyo esto, ¿qué pierdo? Ah, muy poca comida. Así que venga. Vamos a destruir este y sí, si acaso ya cambiaré este y fuera. ¿Vale? Haremos eso y listos. Vale, entonces. De comida hemos dicho que teníamos de sobra, población indiferente. Bueno, algo es algo, los Todas tenemos las a... facciones. Vale. Cada A ver. provincia contiene 3 regiones. Vale, a ver si nos salen más, por Dios. Vale, estos señores ya dijimos que estaban ahí, pero que no molestaban demasiado. Y digo demasiado porque siempre molestan un poco. Esto es caballería ya, a ver. Voy a coger caballería de la buena o de la chula. A ver. Nivel muy pobre de armadura, ¿por qué, eh? Vale, fijaos en una cosa, esto. Vale, gracias. Muy pobre nivel de armadura, vamos a ver. Armadura, es verdad, armadura 3. Madre mía, y anda que no son caros, son carísimos. Es una unidad muy ligera de elefantes indios, pero que tienen proyectil, vamos a ver qué tienen aquí. Matar a los elefantes cuando se vuelven locos, disparo normal, incendiario, pesado, silbante. ¿Qué más tienen? Revés poderoso, provoca daño extra cuando derriba a los enemigos, claro que sí. Disparar en movimiento, disparo parto, resistente al calor, correr sin dirección, asustar a todos e inmune al miedo. Bueno, pues por probar que nos quede, ¿no? Eso creo yo. Vale, esto lo seguimos teniendo, vamos a mejorar a estos. Vale, vamos a coger bastante caballería. Y luego ya cogeremos, como dijimos, a... Vale, pues este ejército, la verdad es que aquí tenemos un más 19. Si yo saco a la infantería de aquí, me gustaría saber qué pasa. Comida 40, vale, entonces de comida vamos bien. Eso no lo vamos a tocar entonces. Vale,
Vale, vamos a sacar este ejército. Vale, se quedan a 10. Y entonces quiere decir que yo este ejército ya lo puedo sacar de aquí. La verdad es que lo voy a sacar, está a tope. Saquémoslo. Tenemos un ejército aquí, ¿no? Que además estamos reclutando. Vale, pero no, además no tiene nada que ver. Vale, este ejército lo vamos a poner... A ver, Cidamus, Dimidi... O sea, que podríamos reclutar tropas aquí. Vale, pues con este ejército nos vamos a ir... Por ejemplo, nos podríamos venir aquí. Y luego acabar entrando en Dimidi. Vale, pues mira, como aquí no te mueres, vas a venir hacia aquí. Tenemos este más 27, ahora mejorará. Eso lo tengo yo bastante, bastante claro. Alimento, menos 5. Vale, ya lo mejoraremos. Vale, me dijisteis, Oldest, el alimento no es necesario estar en positivo. Fijaos. Tu provincia está sufriendo por escasez de alimentos, menos un orden público y menos 25% proveniente a riqueza proveniente de todos los edificios. No tengo por qué sufrir este penalizador de hecho es muy bestia. Que me quite un puntito de orden público me parece bien, pero que me quite además un 25%, 25% es una barbaridad, realmente es muchísimo, ¿eh? Aunque para os parezca que no en un principio es una bastada. Vale, a ver, ¿esto está subiendo? Sí está subiendo. ¿Tengo alimento? No tengo alimento. ¿Qué puedo construir? Pues granjas. Construyamos granjas, bueno, campos. Vamos a conseguir campos. Y así después yo me voy a poder ir pues rehaciendo tropas. Mira, estos ya se pueden mejorar. Sí señor, volvemos a entrenar. Ahora son drones con proyectiles. Me lo podía haber dejado para comparar. Mira, vamos a... A ver. Tenemos al dromón de combate con torre. Esta es pesada y esta es ligera. Vale, ¿en qué cambia? La armadura... Estos tienen más armadura. ¿Y estos? Este almirante pasa a ser... pesada, ligera. Vale, o sea, paso a tener unidades ligeras, por lo que veo. O sea, unidades ligeras, no, barcos ligeros. Pero en cambio, el casco, son 2000 de casco. Ah, fijaos en la moral, 39-59, pues si subo un montón. Más salud, más armadura, más defensa cuerpo a cuerpo, menos ataque, eso es verdad. Pero bueno, por el resto. Nivel bueno de moral, eso es cierto, la moral pasa de 39-59, es una barbaridad. Así que sí, esto lo voy a mejorar, clarísimamente que sí. Y este señor también. Dromón de combate con torre. Dromones por aquí, dromones por allá. Y creo que no mejoraba nada más. Simplemente dromón y dromonarión. Vale, de los escaramuzadores marineros. Vale, te sustituye a escaramuzadores. Bueno, esto de momento no los hemos cogido. Pero porque aquí los que tenemos son estos. Pero por lo que veo, estos serían mejores. A ver. Tier 2, tier 2. Fuerza de casco muy baja. Bueno, igual que aquí. Resistencia al fuego, fuerza, capacidad de disparo excelente y nivel de munición bajo. Munición 6, munición 6, tiene la misma munición. Daño cuerpo 25, no, disparo, no, lo que yo quiero saber es daño proyectil 50, daño proyectil 45. Me voy a dejar los arqueros, que los arqueros además tienen mucha más facilidad para incendiar cualquier tipo de lo que sea. Da igual lo que sea, lo puedo incendiar. Vale, un 15 aquí. De este 15 pasamos a tener un 9. 9 no está mal, tenemos esos 0 de alimento. Y porque antes había menos 5. Bueno, da igual, no nos paremos a mirar eso. Vale, aquí por lo visto quieren... Ah, me están trayendo tropas. Igual luego les voy a pegar un repaso a estos. Que merecer se lo merecen. Vale, a estos luego vamos a moverlos hasta aquí. Los vamos a traer poco a poco. Y aquí en el norte, que algunos me habéis dicho, toma ya Roma. Es que voy un poco avanzado. Vale, ¿esto qué? Crit para... vale, esto hay que destruirlo y luego hay que construir. Bueno, pues se hace. No pasa absolutamente nada. ¿Aquí qué tenemos? Esto, vale. Vamos a crear el portador de viento, que estábamos mal de alimento. De hecho, estábamos muy mal de alimento. Así que venga, vamos a hacer esto. Y Florentina está aquí, no tiene salida al mar. Así que bueno, aquí podríamos hacer campos ya, pero ya los haremos. Sin prisa, pero sin pausa. Y aquí los alamanes parece ser que se están poniendo un tanto chulos. Vamos a ver cómo están los alamanes por aquí. Vamos a ver. Los alamanes tienen este. Y además tienen esto, esto y esto. A ver. Rango de fuerza 6. Yo tengo el rango de fuerza 1. Inquebrantable. ¿Vale? Agresiva, temperamental, intolerante. Y le dan igual los imperios. Está en guerra con los unos. Así que lo que vamos a hacer va a ser una cosa para que los unos estén contentos con nosotros. Vamos a hablar con ellos. A ver, unos. Vale, están ahí, estáis aquí. Hablamos con ellos y lo que vamos a decir es que acordamos un matrimonio. Astuta, astuta. No, vieja bruja, no, por favor. Vale, 17 añitos. Esta me va bien. Vale, dice que baja. Pero además ahora le voy a decir
No, nada, no voy a obsequiar con nada, absolutamente nada. Voy a venir a la guerra contra los alamanes. Oh, y aún así no quieren. Ah, pues mira, tampoco están muy por la labor. A ver, acordemos matrimonio a esta mujer. Bueno, esta es que me da igual cualquiera de las dos. Dicen que no. Vale, pues vamos a hacerle un pago. Vamos a ofrecerle un pago de 600. Venga, va. No vamos a ser tan ratas. Mira, por 1500 y pico me dan a esta mujer, que estaría muy bien. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Región obsequiada, no, que ¿Roma? ¿Se quedaría en Roma? Ostras, tú, no sabía yo que se quedarían con eso. Es que es la única que aceptan. Bueno, lo dicho, vamos a acordar matrimonio, no unirse a la guerra contra los alamanes. Está la oferta, claro que sí. Vale, y una vez que ya estamos en guerra, pues vamos a poner a estos por aquí. A ti, por ejemplo, tú vas a venirte aquí. Y tú te vas a venir aquí. Vale, como veis, ahora creamos con dos ejércitos. Eso está súper chulo. Aquí seguimos teniendo un más 22, así que no me preocupo en absoluto. Vale, estos señores, como pueden avanzar más, los voy a avanzar hasta aquí. Vale, y ahora con estos atacaría a estos de aquí. ¡Huyen! ¡Malditos! Estos que... estos están fatal. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo que huyan, ¿eh? Es lo normal y lógico. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar a estos señores al asedio. ¿A quién podríamos enviar al asedio? A ver, tengo para enviar o a estos... Ah, vale, parece que tengan muchas menos tropas, pero que va. Hombre, pues siendo un asedio, tienen muralla, ¿verdad? Sí, tienen muralla. Como tienen muralla, mejor enviar a estas tropas aquí al asedio. Y yo, por otro lado, esto de momento vamos a dejarlo así. Yo, por otro lado, lo que quiero es acabar con estos de aquí. Vale, como veis, no hace falta lucharla. No la... Es que sería muy, muy aburrido luchar esto. Vamos a ir en actitud equilibrada, ¿vale? Lo que quiere decir es que avanzo, pero no avanzo con todo, que ya hice una vez una actitud así agresiva. Y la verdad es que me salió un tiro por la culata, me salió muy mal. Vamos a matarlos todos, claro que sí. Y con el... Ah, iba a decir, con el movimiento que me sobra voy a atacar a estos. No, porque no puedo. Vale, estos, ya veis aquí que tampoco me sale muy rentable. Vamos a hacerlo actitud equilibrada, evidentemente. Y vamos a ver si os podemos dar alguna batalla así más o menos chula. Contra los alamanes, la verdad es que la guerra era inminente, tarde o temprano iba a haber guerra contra ellos. Vamos, claro que sí. Rávena. Vale, a ver. Preparamos. Mira, almacenes, qué bien. Mira, un depósito. Uy, qué bien todo. No, luego voy a tener que deshacer todo esto. Esto seguro. Ah, no, mira, todo esto lo puedo convertir. Venga. Esto lo puedo convertir. Hay cosas que no, pero bueno. Venga, esto lo puedo convertir. Vale, esto y esto es lo mismo. Pues venga, tenemos que ser una de las dos. Pues vamos a construir esta y este lo vamos a ir destruyendo. Vale. Los almacenes se van a convertir en captador de viento. Y el embarcadero comercial ya veremos qué hacemos. Por el momento vamos a repararlo todo. My lord. ¿Han desaparecido? Tanto extraño. Vale, pues nada, este ejército ahora que se avanza hasta aquí. Es cierto que he tenido mis pérdidas, como podéis ver. Estos, pero son mercenarios, me dan igual. Mercenarios, me dan completamente igual. Y nada, aquí lo que está desolado, vamos a conquistarlo. Y aquí en Fiorentina, pues... Ah, vale, pensaba que tenía que irme hasta aquí, pero no. Vale, pues esto no lo vamos a conquistar de mientras, sino que vamos a ir a lo burro, a por Mediolano. Y de Mediolano a Augusta Vindelicorum. Y a ver si así se le quita un poco la tontería a esta gente, que tiene bastante, bastante tontería. Ah, vale, también tienen... Ah, hay otro territorio, vale. A ver, tenían fuerza 6... Hemos acabado con 3 mini ejércitos. A ver qué nos dicen ahora los alamanes. Acaban de tener un rango de fuerza 11. O sea, les he matado la mitad del ejército, entiendo. La mitad de los ejércitos que tienen. Eso es lo que no tengo del todo claro. Pero bueno, que no me preocupa. Vale, pues entonces después de estos turnos... Hago turnos interminables últimamente, ¿eh? Espero que de verdad no os importe estos turnos que estoy haciendo. La verdad es que sí que es cierto que son un poco interminables, y la verdad es que, bueno, lo que os digo, que espero que no os importe. De hecho, espero que lo disfrutéis muchísimo. Vale, a ver, este mago, convicción, condenación, dogma, mira, por aquí,
Ahí estamos, posibilidad de fracasar menos 8%. Vale, pues muy bien. ¿Quién más? Este otro señor, venga. Vale, pues aquí. Este está un poquito más atrasado. No pasa nada, se te perdona. ¿Tú qué eres? Tú eres un general. Pues como Dios manda, venga, dale a los elefantes. Que este de momento aún no tiene, pero bueno, tendrá. Y esto es un gobernador. Pues nada, por aquí. Y aún puedo poner un gobernador, bla, 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 bla. En las provincias, vamos a ver. A estos ya veo que no me deja ponerlo porque no tengo dinero. Vale, pues nada, se trata de ahora ir ahorrando. Ya me cuesta 9.000 ponerlos. No, ¿lo he leído bien? ¿9.000? Puede ser, puede ser. Me parece que está muy equilibrado eso. Vale, porque tener en todos los territorios un agente de estos, un gobernador, tela, ¿eh? ¡Ay! No me acordaba de esto. Tendré que rectar un ejército. Me cachis en la mar. Sí, porque no me acordaba en absoluto. Y esto me ha pasado porque llevo tanto tiempo sin jugar por culpa de que vaya mal. ¡Anda! Pues no son listos. Ahora voy a ir yo con mi flota y les voy a reventar. Bueno, que muchos estoy yo hablando y ya veremos si realmente les reviento o me revientan ellos a mí. Que todo puede ser. Vale, vale, vale. No lo ven claro, no lo ven claro. Eso a mí me gusta. Tengo varios frentes abiertos y eso la verdad es que ahora mismo me mola. Y me mola mucho. Vale, partia, fijaos, ahora quiere venirse por aquí. No te vengas por aquí. Y vete allí, lealtad vacilante, es lo que hay, cumplimiento del cargo, cosas que pasan. Vale, pues entonces, tenemos con esos 23.000... Vale, a ver, un ejército, ¿dónde tenemos que reclutarlo? Vale, de hecho, este, a ver. Solo podemos reclutar este tipo de tropas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 57 de alimento. Así que, ¿por qué no? Vamos a construir estos campos de entrenamiento. Y vamos a enviar a esta gente hacia... ¡Ops! Mira, aquí tengo caballería. Perfectísimo. Pues venga, tú. ¡Hala! ¿Te vas a venir aquí? ¿Aquí sirve? No, aquí no. Ah, mira, aquí es el barracones de infantería. Venga, sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde le he dado que estaba construyendo ya ahora barracones de infantería? Aquí. Vale, pues mira, ahí justo es donde no te quiero. Vale, pues vamos a ver a dónde te enviamos. Entonces, te vamos a enviar directo aquí. Aquí te... No, 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 ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Ah, sí, 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 sí. Sí, que tenemos las barracas de la infantería y la caballería. Pues no sé dónde están, pero están por ahí también. ¿Están aquí? No. Bueno, a ver. Ah, tengo otros ejércitos llenos. Ah, bueno, claro. Es que no tengo que reclutar. O sea, no tengo que coger ejércitos. Lo que tengo que hacer es esto. Vale, nos vamos a llevar estas cuatro tropas por aquí. ¿Dónde está lo de la caballería? Lo estoy construyendo aquí. No, estos son barracones de infantería. Ah, y esta es la de la caballería, vale, pues me he pasado. Me he pasado de frenada. Bueno, vamos a ver si podemos reclutar uno más. Vale, no. Vamos a reclutar estos cuatro, nos vendemos aquí. De hecho, tengo movimiento. Mira, aún me queda. Vale, vamos a empezar reclutando aquí. En realidad nos tenía que dar totalmente igual, pero bueno. Mira, cuatro aquí. Cuatro de estos, y ahora todo el resto lo vamos a reclutar en infantería. No sé cuántos vamos a estar, pero yo creo que lo suficiente es para que no nos puedan tomar nada de esto. Ah, y si tengo este ejército aquí. Ajá. Vale, pues mira, no me acordaba. Pero bueno, ya que estamos, vamos a tener aquí otro ejército fuerte. De verdad, que no me acuerdo de nada. Y todavía estoy nervioso porque acabo de arreglar hoy el problema. Entonces, la verdad es que el nerviosismo está ahí. Es que fijaos. Y tú ahí, quitada. Y creo que ahora ya entonces será completamente nuestro Macedonia. Creo. Esto de ultramar, aquí allá ellos no les vino nada bien. Así que mejor me lo quedo. Mejor para mí, ahí está, Tesalónica, ¿lo veis? Ya decía yo, gracias militares. Las vamos a cambiar por... Oh, prensa de olivo, perfecto. Y enamorada del jefe, que lo puedo cambiar por esto o esto. Ya veremos, de momento lo vamos a ir destruyendo poco a poco. Ya veremos qué hacemos, 41 de alimento, muy bien. Y esto, pues nada, de momento no vamos a hacer absolutamente nada. Más que nada por orden público, que no quiero que me afecte más negativamente de lo que ya lo está haciendo. Vale, y entonces ahora lo que podremos hacer será venirnos con esos ejércitos por aquí, hacia el norte, ¿vale? Los unos de momento están cumpliendo su palabra, así que de momento bien. Y yo, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, acabar. No, acabar no, ya pasa el turno, ¿no? Pues... ¿y por aquí por qué no? Esto es muy raro. Toda esta vuelta. Que a mí en realidad toda esta vuelta me da igual, ¿eh? Pero ¿a qué se debe? Our advance has been halted.
No sé quiénes son esos, pero no sé si me ayudan o van en mi contra. Vale, de ayudar no me ayudarían, de momento, al menos. Vale, vamos a continuar el asedio, vamos a dejarlo así. Aquí tenemos este 8 positivo, ¿vale? Aquí vamos a poner campos, ¿no? Salinas grandes, nobleza, embarcadero militar. Sí, aquí hemos dicho que vamos a poner campos. Venga, campos por aquí, campos por allá. Esto sí que me lo podré permitir una vez estén hechos los campos, ¿verdad? 42, sí. Tenemos un menos 5, sí, me lo puedo permitir tranquilísimamente. Así que lo hacemos y este ejército, pues hombre, la verdad es que me gustaría sacarlo de aquí. Pero que hay mucha cosa que convertir. Ah, ¿no le había dado ya a convertir cosas? Vale, pues nada, esto ya lo convertiremos un poquito más tarde. Esto vamos a tener que convertirlo en bazar. No me gusta. Vamos a destruir esto. Esto sí, esto que queda igual. Y entonces esto... Vale, no recuerdo. Pero bueno, vamos a dejar este episodio aquí, ¿vale? Vamos a dejar pendiente este asedio. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!